decisión vaya. Pero seguir batallando, cuidado, no, y salta cuando se alcanza. ¡Sí! ¡La puerta está! ¡Tiene que darse cuenta! She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money. She says she wants my necklace, put her on the guest list. Hope I don't regret this, hope I don't regret this. I'm feeling hella reckless, cashing all my checks rich. Hickey's on my neck shit, she's on the offense. ¿Será posible que saquen el sniper? Igual, si saca el sniper... Sniper. Ya, es bueno. Puente Lotos. Sí, igual las líneas van a estar muy calmadas, ¿no? Es cuestión de niveles. Y ahí está, tal vez podemos llegar a ver la primera sangre. Cuidado el slow con el tether. La granada de sangre, dice que estrés va a pasar a ser víctima. Pero primero, la sangre, la primera sangre se da en la parte de medio. Y es Nisha con el Shrek que acaba de matar a Nine. Y en la parte inferior, Mike llevándose al Doom de 3-3. Dos kills en simultáneo casi para el equipo de Liquid. Nine, creo que por ahí vi un guante de agilidad. Sí. Y recién por ahí... que completando, comprando las botas recién, ¿no? Es por eso que no puede tener salida sobre el Shrek. Igual un gran control de Nisha, ¿no? Lleva su Sentry, le desbloquea el War y ya lo deja sin visión. Cosa que el Sniper va a estar con miedo. Cuidado, ¿eh? En top, Aoi 2000 cae a manos de Sai, pero también en la parte inferior, otra kill más para el equipo de Liquid. Sai, Mike, Aoi 2000 y Snaking, por ahí los últimos son los que mueren y son los que tú sientes que son las más molestos para el Bloodseeker. Ayer la Brute le tuvo un buen match, le jugó con dos Ravens y con primera. Cuidado, en la parte de medio Nisha, llega también el apoyo por parte del Boxy Rubik por atrás con la telequinesis, pero mira el Shackle Shot bonito que acaba de poner en contra de Nine, y el Lightning Storm acaba de llevarse a dos. Nisha, el doble kill para su Leshrac, mientras tanto ya en la parte de top dejando solo al Team Versus, tiene que alejarse. Ojo, lo de Nisha es increíble, lo vas a gankear y sale gankeado al final el equipo de Tundra. Ítems defensivos, vamos a esperar que vaya una Dragon Lance. Pero... Cuidado, Skitter, granada de sangre encima, Timber Chain de nuevo que le carga, Whirling Dead, no se lo colocaba todavía, está para remate. El Power Shot falla, el Whirling, otra vez el Timber Chain, perdóname, telequinesis detrás, pero poco le importa el daño que pone la torre sobre él, porque ya al menos una carga y con el anillo suficiente, pero ojo, la llegada de Aoi 2000 puede al final darle malas noticias al equipo de Liquid. El Enchant le cancela de Winran y Boxy será la comidilla de Skitter, al menos el premio consuelo después de esa persecución. Sí, igual mira el neto de Lesrak, ¿no? Es como que ha salido muy bien y... esto está siendo un problema porque 33... Uy. Cuidado, Doom en problemas está acorralado. Lamentablemente sí. Los creeps también están que le persiguen. Literal, un contra el muro al pobre Doom. No tenía nada que hacer, Nisha. Llegando en el momento exacto para poder llevarse una baja más. Rápidos. Igual siento que Tundra está cayendo en lo mismo de ayer, ¿no? O sea, es como que van medio, mueren medio y dejan mucho a 33 solo. O juegan la Silent solo, ¿no? El Ursa está muy tocado como el mismo Doom, ¿no? Y a ver, acá parece ser que te han escuchado, ¿eh? Van a intentar matarlo, pero el Timber Chain, pero ahí está Aoi 2000 para pegarle, intentar pelearle. Y eso es como bastante tiempo en contra de Leshrac, que te juega mucho más rápido. Y acá, cuidado, quieren en contra de Sai. Ahí Relocate, se escucha el Ruptor, a quien termina sangrando, al parecer termina siendo el Ursa Warrior, el Enrage demasiado tarde, Jul Scepter, perfecto ítem. Lo pensaba todo, lo calculaba todo, Nisha. Y otro kill más para acá, el zurdo de oro del Dota. Acaba de llevarse al carry el equipo de Tundra y con un Relocate valiosísimo. El asesino de lejos, a quien disparaba al final parece ser que al Bloodseeker de Mike. Llega también el sniper a la parte superior, media vuelta. ¿Y por qué corremos si estamos fuertes? Staking, otra muerte más y es a manos de Sai. ¿Quieren ir en contra de sniper? ¿Tienen la capacidad? ¿Tienen la chance? Claro que sí. El Jul Scepter te da la capacidad de movimiento. Lo van a encontrar. El Jul Scepter acaba de pegarle. El enano está muerto. Falla el stun. Pero solamente para crearle falsas esperanzas. El doble kill para Sai. La doble baja para manos del Timberso. Se mete de cara, ¿no? Es que tiene este poder de peleas, ¿no? Agarra quien sabe, es quien la ve hasta de fondo, porque tiene esa oportunidad. Ojo, el Doom es colocado en contra del Shrek, pero a tiempo para colocar el Jul Scepter también. Tiene que llevárselo, tiene que llevárselo de Relocate.
Ay, 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 no lo tiene para la regeneración el Mekams. Mira cuánto aguante le da y sigue corriendo. Mientras tanto, acaba de matar a Mike a 3-3. Viene por demás víctimas. El saque, el shot perfecto que acaba de caer en Rubik. También Sniper. El siguiente va a ser ¿quién? Va a ser Nine. El doble kill para Nisha. Mientras tanto, ¿a dónde va Susito lindo? Ven para acá. Soy también otro kill más. Agarran con el Jul Scepter. Y señores, minuto 14. Team Wipe para el equipo de Liquid. Igual la Win conectó un buen chaco. Mira, y otra más. Esto no es repetición, chicos. Sí. Es otra pelea en vivo que se acaban de llevar a Snaking. O sea, encontraron algo. Ay, incluso se le hace un stack el Ursa, ¿no? Uh-huh. Toma, farmea tú, no me quiero ir. Igual este ítem es muy bueno porque el sniper no puede ir y pegar, ¿no? Porque lo va a jalar. Sí, ahí está, mira, ¿no? Era, o era el Rubik o era el sniper. Y en este caso, pues Snaking es quien pierde la vida y la parte inferior. Mira, el Doom. Pero un Doom que no tiene efecto, o sea, se llega, lo regenera y además está muy de cerca. ¿Quién más? Mira, el Deathrack, cuidado, Nisha puede perder la vida, tiene el Bloodstone, lo va a llevar, el Jul Scepter, no. Y creo que esto puede ser un gran error, al final de cuentas van a matar a Nisha, pero mientras tanto el Bloodseeker va a cobrar la vida de los últimos, ¿no? Ya tiene la vara de datos, agarraron de cara a cara, quiere pelearle, alguien que tiene que apoyarle, ¿eh? Porque los golpes también de Sniper empiezan a doler, va a llegar el Rubik, lo puede rematar, pero no, el triple kill, puede ser un Rampage, o no, empieza a correr, es Mike quien tiene que ver la vuelta, ahí está el acompañamiento por parte, también con este Ayo, el Ultra Kill para manos de Mike y el Rampage, deja. ¡Hácelo, por favor! ¡Rampage para manos de Mike! Y el Bloodseeker es quien limpia la casa. Nada que hacer para el equipo de Tundra. Y es... Sí, sí. Le cobra demasiado tiempo. Igual va a agarrar. Va a llegar. Oh, va a llegar. No te creo. Lo de Boxy otra vez usando el Shard. ¡Qué entendimiento! ¡Qué lectura de juego entre los muchachos! O sea, es como decir, aguántate. Va a salir. No, ya no sale ya. Una Hurricane. Y acá otra más. Ay, 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 agarraron a Nine. El Hurricane Pike, pero va a llegar Boxy. El Shackle Shot ya no tiene. Es que ya no tiene. Ya había escapado con el Hurricane Pike. Ya no tiene cómo bajar de Iron. Así es que Nisha pasa a cobrar nomás. Una kill más para los chicos de Liquid. No, en verdad. Sí, es una masacre. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en estas situaciones? Y acá otra kill más. No. Rilo. No, ya. Por favorcito, no, ya. Por favor. 3-3, ya. Cae rendido ante manos de Nisha, que incluso llegaba con el Relocate. Zai también desaparecía con el Timbersaw. Igual como que tienen este juego rápido, si te das cuenta. Es como que tienes un Bloodseeker que puede llegar a cualquier parte del mapa. Ah, sí, contra Corso también, contra Sniper. Uh-huh. Este vacío. Pero igual está bien, ¿no? Es como que el Errak ya tiene mucho neto, o sea, tiene casi 15 cada minuto 21. Ahorita supongo que esperarán a hacer el Roshan y ya subir. Uy. No. Uy, mucho rango también. Te diré esto, a mí me huele como es el último suspiro de vida. Sí, acá tienen que intentar pelear este Roshan. Pero no llega. No van a llegar. O sea, es un smoke incluso, ¿no? Sí. Si el ajuste lo han podido matar una vez ahí sufriendo. Mira, acá agarran Snaking, no tiene cómo, no tiene salida. Line Storm, ya para qué, ¿no? ¿Para qué resistirse? Pobre Rubik. No. Pobre Snaking. Que lo decíamos, no era característico de ella Snaking con el Rubik, pero... Bueno, era lo que tocaba. Yo creo que era el Rubik de Nine. Creo que hasta el Rubik de Nine hubiese sido mejor. Rubik de Nine, tal sí, vez, era ¿no? mejor porque tenía para robar ulti de Timber. Para KBM. Ya lo vio. ¿A dónde vas, muchacho? Ah, ya de malcriado, hoy 2000, ¿no? Ya hace rato, ya. Me matas un creep, listo. Jalo otro más, ¿no? Y rápido lo detecta, sabe dónde. Ya no había más lugares, ¿no? Sí, pero te das cuenta, lo agarran y todos se pegan. Uy, cuidado, agarraron a quien, agarraron al Ursa Warrior. Está con el Rupture encima de Rage. Pasa el tiempo, al menos con esta compra de Jul Scepter. Lo forceaban, así es, Anain. También se mete por sí mismo, corriendo de las garras del equipo de Liquid. Y automáticamente se van también con el Relocate. No le ha ido muy bien. No, nada, bien, y acá otra vez, ¿no? El Doom colocado en contra de quien el Urs, Bloodseeker. ¿Van a poder matarle? Ayo, el Assassinate. Oh, termina pegándole 3-3 al final del último hit. No estaba cerca el Ayo, al parecer, para darle este conectar, pero se tether, pero ahí está. No matas a mi Bloodseeker, pero queda todavía el fuerte de él, el Shrek, que acaba con 2. Otra kill más para el contador. También el equipo de Tundra, pues han llevado la baja de Boxy. Skitter encontrándose. La daga por parte de Sai. El body block también es bonito. El doble kill para manos de Sai. Llegando también con la daga del propio Nisha. Si es que no va a poder matarle. Oh, y mientras que aquí agarraron. Lo volaron.
Volaron al pobre del Timber, so de Sai. So Warrior, la Shiva's Guard. Sí, da visión en contra de Snake Kill. Logra poner el Assassinate. Lo frena por buen momento, pero ahí está la vara de datos. Slipnir, por mano del Lord Seeker. Agarraron también al Ursa Warrior. Dos menos, y entre ellos uno de los más importantes es que es su carry. Pueden alcanzar el Shackle Shot. No había árboles, no había unidades cercanas. Así es que a Uy, Tutausen solamente un pequeño susto. Y la barraca que aún no puede ser destruida. Hay backdoor. Los Crips están siendo retenidos. Le cancelaron el TP a Nisha. Viera lo de la Gami Scepter. Está regalando ese Warca. Alguien se acerque, ¿no? Que vaya hacia él. Cuidado, telequinesis. No. El Ruptor en contra de Nine. Está muy cerca lo que es el Timber Soul de Sai. Y el Doom en contra de Sai. Pero tenía la Linken. No va a poder tener este efecto de lucha el equipo de Tundra. Mientras tanto, a quien sí logra matar es a la Windranger. El único sacrificado. Y esa mano de Skitter en top. Le rompieron a la Linken. En problemas, Timber Soul. Y ahora sí. El Doom incluso con muy poca vida. O sea, no tiene importa, que asegurarlo. Sí. Está todo kill acá. Cuando estás en estos momentos que estás perdiendo, cualquier kill cuenta, no importa. Y además le carga rápido también el Doom por excepcional. Cuidado acá. Ahí encontraron a quien, encontraron al Bloodseeker. Va a intentar matarle, pero lo agarraron al Ursa con ese Shackle Shot. Mientras tanto, el Ruptor lo manda a retroceder al Doom con el TP. Pero acá Mike pasa, revista nada más, junto con Nisha. A Ruby Enchantress al menos no sufre tanto las muertes del equipo de Tundra. No son los cores, sino solamente los dos, sí, supports. Tiene que subir Jadero. Igual pudo ser peor, ¿no? Seguro de por sí. Oh, cuidado. Hay Doom, pero lo pueden matar. Puede caer. 3-3. La BKB. No va a poder colocar. Y no tiene buyback. El Ursa Warrior también. Pero ese sí tiene compra. Va a morir. Pero automáticamente para darle la doble kill a Nisha y el Godlike. Van a ir a por Nine. Ya no tiene cómo escaparse. Es el triple kill para Nisha. Y es todo, señores. La partida cierra así. El ultra kill para Nisha. Le van a Rampage también para Nisha. Porque no quiere irse solo Mike con estos 5 kills bajo el brazo. Sino es que también el propio Nisha. Señores, victoria para el equipo de Liquid. Cafecito. Algo fácil para ellos, parece ser. Y es que la partida al inicio se sintió como un abuso, un stomp. Y luego como algún miedito se ha causado. Creo que no tanto en los jugadores, sino en el público que ha apoyado a Tundra. Porque sé que han temido ahí la subida High Ground. Como que ya están matando, pero rompan. Que no están rompiendo. Se le dificultaba al equipo de Liquid. Doom, ¿no? Y el tema es que también, si tú tienes al Layo, que normalmente va a estar siempre pegado a uno de la unidad, que va a estar dumeado.